bomberos, militares y policías participaron de una jornada de capacitación en materia de atención prehospitalaria y atención integral frente a escenarios de hostilidad. Así, los uniformados sabrán cómo reaccionar en medio de situaciones adversas que puedan registrarse a propósito del conflicto armado en el Ecuador. Martín Espinosa, CEO de Tactical Team Rescue, explicó que se trata de una serie de técnicas americanas, europeas e israelíes que se pusieron en práctica. No existe una cultura en sí de la atención prehospitalaria de emergencia dentro de las áreas mismas de lo que son militares y policías. Si usted va en la calle y mira a un policía y le pregunta si tiene un torniquete, le va a decir que no. ¿Sí? Y el torniquete, si usted sabe disparar un arma, también debe tener un torniquete a su lado. Hugo Parra, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, explicó que en cada atención se pone en riesgo la integridad del personal de emergencias, lo que requiere de una constante actualización de protocolos. En esta actividad también participaron otros organismos de rescate de los cantones que forman parte de la mancomunidad. Recordemos que, por ejemplo, el uso de los equipos, el uso de todo, siempre conlleva un costo, ¿no? Y las certificaciones, es el primer curso con certificación internacional que se les ha dado, no sé si están avalados por el Colegio Internacional de Trauma. El grupo G3 de la Policía Nacional fue el que se capacitó en esta ocasión. Señalan que se fortaleció la atención de sucesos en caso de registrarse actividades y saber cómo reaccionar en relación a proteger la vida en medio del hecho. En el marco policial, pues se pudo hacer intervenciones, asimismo rescatar a personas que tenían traumas, aplicar todo el conocimiento que nos impartieron y asimismo, pues creo que será algo importante para la comunidad. Además participaron militares, quienes también culminaron la capacitación. Se espera que a lo largo de este 2024 se generen más jornadas parecidas con apoyo de instituciones internacionales.